Doctor, disculpe, buenos días. ¿Será que lo puede aceptar a mi compañera, por favor? No, no me contestó. Y a mí más, doctor, por favor, es que pasa que quiero cambiarme de dispositivo y quiero pasar a casa de mi computadora. Marcelo, antes, dale, gracias. Y a Lisbeth, por favor, doctor. Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buen día, doctor. Sí, se escucha. Buen día, doctor. Se escucha bien. Sí. Ya, disculpen el atraso, pero aquí hay un lío. La universidad, toda la puerta cerrada, no se puede entrar, en fin, tiene que venir desde allá. Esperen un segundito, denme un minuto más. Necesito mi cargador, me vine directo con mi computadora ya encendida. Me olvidé mi cargador. Espérenme un minuto, voy a traer, ¿ya? Un segundito. La sinapsis y los neurotransmisores, y hemos avanzado, ¿ya? Ahora vamos a ver este de los receptores sensitivos. Entonces, estos receptores sensitivos se utilizan para recoger la información de la periferia, tanto de los estímulos que llegan del el medio ambiente como de los estímulos que llegan del propio cuerpo, que se generan en el propio cuerpo. Así tenemos receptores sensitivos que van a detectar estímulos como el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío, el calor, la presión. Son numerosos receptores que están distribuidos en la piel y en los tejidos profundos, también en las mucosas.
Tenemos diferentes tipos, además de receptores, que transmiten modalidades sensitivas diferentes también. O sea, hay una sensibilidad diferencial. Cada receptor sensitivo es capaz de transmitir una modalidad específica de sensibilidad. Tenemos los mecanorreceptores que detectan la compresión mecánica o el estiramiento de los tejidos o de los tejidos adyacentes. Estos mecanorreceptores están distribuidos en la piel, en los vasos, en las vísceras, en los tejidos profundos, en las fascias, en las aponeurosis. Entonces, todo tipo de presión o compresión, todo tipo de estímulo que estire la piel o la comprima va a ser transmitido por estos mecanorreceptores. También tenemos termorreceptores, receptores que detectan los cambios de temperatura. Estos cambios de temperatura pueden ir desde el frío más helado hasta el calor más ardiente y nuestro organismo es capaz de detectar, ¿no? Si hace frío o hace calor en el fuera de nuestro organismo, pero también es capaz de detectar cambios en la temperatura interna del cuerpo. De hecho, el hipotálamo tiene receptores de temperatura que van a detectar si hay mucho frío. Calor dentro del cuerpo, doctor, el daño que se produzca en el tejido, ya sea. ¿Sí? Se escuchó entrecortado toda la explicación desde termorreceptores. Bueno, ya no sé qué puedo hacer, ¿no? O sea, más de lo que estoy haciendo, no puedo hacer nada, no sé qué hacer. O no pasamos esta clase y no sé. No la puedo dar por avanzado. Bien, tenemos entonces los termorreceptores que pueden detectar temperaturas desde frío hasta calor, todas las modificaciones de la temperatura del medio ambiente y también las alteraciones de la temperatura en el interior del organismo. Tenemos nocirreceptores que van a detectar el daño que se produce en los tejidos siempre que un tejido resulta dañado, ya sea por un estímulo mecánico, físico, químico, eléctrico. Este daño va a transmitirse a través de estos receptores hacia el sistema nervioso y nosotros lo vamos a sentir como dolor. También tenemos receptores electromagnéticos. Estos receptores electromagnéticos se estimulan con la luz, con los cambios de intensidad de la luz y están en la retina y nos permiten determinar las características de los colores de los objetos, del movimiento de los objetos, de la profundidad de los objetos, son esenciales para la visión. Tenemos quimiorreceptores, finalmente, que detectan el gusto en la boca. Podemos diferenciar el sabor dulce del salado o el amargo. Podemos diferenciar muchos tipos de olores. También tenemos quimiorreceptores en la nariz, en la mucosa nasal, que nos permiten sentir aromas desde los más, digamos, bajos en cuanto a su emisión de partículas olorosas hasta olores penetrantes.
diferentes tipos de olores también, según la escala de aromas que hay. Entonces, nuestros receptores pueden captar un buen olor, un mal olor, un olor ácido, un olor cítrico, un olor dulce, ¿no? También, no solamente tenemos quimiorreceptores en la boca o en la lengua o en la nariz, sino que también tenemos quimiorreceptores en las arterias que detectan la concentración de oxígeno o la presión parcial de oxígeno o de dióxido de carbono, que son sustancias químicas, o pueden determinar la osmolaridad del plasma, es decir, la concentración de los iones que hay en el plasma y ver si hay un aumento o una disminución de la osmolaridad. Esto es esencial para que el sistema nervioso y en especial el sistema nervioso autónomo ponga en marcha una gran cantidad de mecanismos que permitan mantener la osmolaridad del plasma a fin de mantener en condiciones casi normales la homeostasis. Bien, entonces tenemos diferentes tipos de receptores sensitivos. Estos receptores sensitivos entonces están distribuidos, como ustedes pueden ver, por todo el organismo. Tenemos mecanorreceptores que van a emitir sensaciones cutáneas que están distribuidas por la piel y los tejidos profundos, pero en la piel hay, en la epidermis hay terminaciones nerviosas libres, hay terminaciones pulvares, hay discos de Merkel que nos permiten detectar un tacto fino, terminaciones de Ruffini, terminaciones en ramillete, terminaciones encapsuladas, corpúsculos de Meissner que también son capaces de determinar la textura de los objetos y transmitir un tacto muy, pero muy fino. Hay corpúsculos de Krauss para un tacto más grueso, órganos terminales de los pelos que nos indican si el pelo se mueve en un lado u otro. Esto es importantísimo porque nos indica si hay un objeto que está sobre la piel. Por eso es que podemos sentir no solamente una hormiguita de la más chiquitita caminando por nuestro brazo o nuestro antebrazo, sino también podemos sentir incluso el mínimo movimiento de los vellos de cualquier parte del cuerpo por una brisa que es casi imperceptible, pero si el pelo se mueve, podemos detectar ese movimiento gracias a estos órganos terminales de los pelos. También tenemos sensibilidades mecanorreceptoras en los órganos profundos. También hay terminaciones libres en las fascias, en las aponeurosis, hay terminaciones vulvares, terminaciones en rabillete, terminaciones de Ruffini que nos permiten detectar la presión a nivel de los órganos internos, de los músculos, los corpúsculos de Pacini que están distribuidos en los tejidos profundos que también son órganos sensitivos que pueden transmitir el peso de los objetos sobre nuestro cuerpo o la presión que un objeto hace sobre nuestro cuerpo. Hay terminaciones musculares, tanto los husos musculares como los receptores tendinosos de Golgi actúan para indicarnos la longitud del músculo y el cambio y la velocidad de cambio en la longitud del músculo, los husos musculares y los receptores tendinosos de Golgi nos indican la tensión tendinosa que hay sobre los tendones y la velocidad de cambio también de esta tensión en el tendón. Entonces tenemos receptores distribuidos por todo el organismo, estos mecanorreceptores que transmiten estímulos que tienen que ver con la presión o la compresión del tejido o el estiramiento del tejido. También tenemos mecanorreceptores muy especializados que están en el oído, en los receptores acústicos de la cóclea, en la membrana timpánica. Si la membrana timpánica se mueve y se estira con las ondas sonoras, va a transmitir
esa modalidad sensitiva hacia la zona auditiva de la corteza cerebral, donde se va a percibir el sonido, ¿no? Hay receptores para el equilibrio en el vestíbulo, también receptores, mecanorreceptores que pueden detectar cuál es la posición de la cabeza respecto a la gravedad, o también receptores que pueden detectar el movimiento de la cabeza de un lado u otro. Estos son órganos como el utrículo y el sáculo, que están en los conductos semicirculares, o la cresta ampular, que también está en los conductos semicirculares. Son órganos esenciales para el mantenimiento del equilibrio y transmiten este tipo de modalidades sensitivas. Hay receptores sensitivos que se conocen como baroreceptores, que lo que detectan es la presión de la sangre sobre los vasos. Están en las arterias, están en las venas, pero en especial en las arterias están muy concentrados en la carótida, en la aorta, aunque están estos baroreceptores realmente por todo el sistema vascular, pero hay una concentración alta y con mucha especificidad de transmisión de esta modalidad sensitiva, que es la presión de la sangre. Concentrados estos baroreceptores, hay muchísimos, en la bifurcación de la carótida, en los senos carotídeos y en el cayado de la aorta. Bien, pues tenemos receptores sensitivos. Los vamos a tocar, vamos a hablar, vamos a ver sus características de todos estos. Luego están los receptores termorreceptores para el frío y para el calor. Son terminaciones libres que están generalmente sobre la superficie de la piel, pero también tenemos termorreceptores en otras estructuras del organismo, en los tejidos profundos, y hay receptores para la temperatura en el hipotálamo. Estos receptores de la temperatura en el hipotálamo perciben los cambios de temperatura interna. Si disminuye la temperatura corporal, estos receptores perciben esta disminución y ponen en marcha una gran cantidad de mecanismos que permiten elevar la temperatura corporal. Aumenta el metabolismo, entonces hay varias hormonas metabólicas que se secretan, aumenta la utilización de la glucosa, de oxígeno para la obtención de calor en el organismo. Se producen mecanismos de vasoconstricción para que se mantenga la temperatura corporal y no haya fuga de la temperatura corporal. Entonces, son esenciales para mantener los 37 grados de temperatura en el organismo. Luego tenemos receptores para el calor también, ¿no? Si hace calor, lo mismo, ¿no? Percibimos el calor en el medio ambiente, vamos a un lugar sombreado, refrescamos, buscamos protegernos del calor. Lo mismo si sube la temperatura en el cuerpo, en el organismo, los receptores del hipotálamo perciben y ponen también en marcha una serie de mecanismos, ¿no? Abren los poros para que haya sudoración, haya eliminación de calor del organismo, disminuye el metabolismo también interno. Entonces, todo esto con el fin de que se mantengan los 37 grados centígrados que tiene que tener el organismo. Están las terminaciones nerviosas libres para el dolor, que son los nociceptores. Son terminaciones que se activan generalmente cuando las células de los tejidos sufren algún daño. Muchas sustancias, entre ellas la bradicinina, los iones potasio, los iones hidrógeno, enzimas proteolíticas, pueden
activar a estos receptores sensitivos. Hay proteínas específicas a las que se unen estas sustancias y producen la despolarización de estos receptores sensitivos que transmiten una modalidad de dolor. Los receptores electromagnéticos se activan con la luz y, como les decía, hay receptores para las sustancias químicas distribuidas por todo el cuerpo, ¿no? Están las papilas gustativas en la lengua y en la boca. Hay receptores para el olfato específicos en el epitelio olfatorio. Hay receptores para la presión del oxígeno en las arterias, así como hay receptores para la presión en el mismo lugar, en el seno carotidio y también en el callado de la aorta. Hay una alta concentración de receptores que pueden detectar la concentración de oxígeno arterial. También hay receptores para la osmolaridad en las neuronas de los núcleos supraóptico y paraventriculares. Hay receptores para el dióxido de carbono en el bulbo raquídeo y en muchos de los cuerpos carotídeos también. Y hay receptores que van a determinar la concentración de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos que están en la sangre. Estos receptores tienen que ver mucho con activación de mecanismos para el mantenimiento de las concentraciones de glucosa, de aminoácidos y de ácidos grasos en la sangre e incluso intervienen en los mecanismos de estimular el hambre y la búsqueda de alimentos, ¿no? Bien. Estos son entonces todos los receptores sensitivos. Ahora, ¿cómo se transduce o cómo se produce el estímulo sensitivo y cómo este se convierte en corriente nerviosa? Vean, también cada receptor sensitivo va a desarrollar o va a generar un potencial de acción. A este potencial de acción se lo conoce como potencial de receptor. Cuando un estímulo, cualquiera sea este, puede ser un estímulo mecánico, un estímulo químico, un estímulo eléctrico, electromagnético, un estímulo de tipo de temperatura, cualquiera sea el estímulo, actúa sobre su receptor específico, lo que va a hacer es excitar a este receptor. Y esta excitación consiste nada más que en modificar el potencial eléctrico de la membrana. Generalmente, los estímulos lo que hacen es abrir canales de sodio en el receptor. Si se abre un canal de sodio, entonces va a producirse un potencial de acción. El receptor se va a despolarizar, porque van a ingresar los sodios al interior del receptor y este receptor va a ser capaz de transmitir ese estímulo como una corriente eléctrica, como una corriente nerviosa hacia el nervio periférico. Y del nervio periférico, ese potencial de acción, esa corriente eléctrica, ese estímulo nervioso va a ascender hacia la médula espinal para que este nervio periférico, a su vez en la médula espinal, pueda transmitir el estímulo a los diferentes fascículos ascendentes y que ya en la corteza cerebral y o en el tronco del encéfalo estos estímulos se puedan percibir como dolor, como olor, como presión, como tacto, como sea cual sea el estímulo, ¿no? Básicamente todos los receptores entonces se van a excitar a través de la modificación del potencial eléctrico de membrana, es decir, va a haber un aumento o va a haber un cambio en la
permeabilidad de la membrana, lo que va a permitir el ingreso de iones sodio al interior para que se produzca esta despolarización. Entonces podemos ver que los receptores que están, tienen un receptor de membrana negativo de menos 85, menos 90 milivoltios, cuando hay un estímulo, ¿no?, que supere el umbral, van a empezar a producir potenciales de acción. Estos potenciales de acción son los que transmiten el estímulo del receptor hacia el nervio sensitivo. A estos potenciales de acción que se dan en el receptor sensitivo se conocen como potenciales de receptor. Bien, ahora, ¿cuáles son los mecanismos de los receptores de los potenciales? Los mecanismos de los potenciales de receptor, ¿cuáles son los mecanismos que estimulan y que al receptor y que producen un potencial de receptor? La deformación mecánica del receptor. Generalmente esto es los receptores mecánicos o los mecanorreceptores. Hemos dicho que el estiramiento o la compresión del receptor produce que se active el estímulo, que se transmite el estímulo. Entonces, si se deforma por estiramiento, por compresión receptor, se abren canales de sodio, es este estímulo, la apertura de los canales de sodio y se transmite el potencial del receptor. La aplicación de un producto químico también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los receptores del dolor, la bradicinina lo que hace es abrir canales de sodio que va a transmitir un potencial de acción, y la bradicinina está presente cuando hay un daño en el tejido, o los iones hidrógeno también podrían producir estos cambios en la permeabilidad de la membrana del receptor. El cambio de la temperatura de la membrana también. Los receptores térmicos, al parecer, trabajan debido a cambios de la si aumenta o disminuye la temperatura, puede ocurrir que los receptores para el calor o por el frío aumente el ingreso de iones sodio y también este incremento de los iones en el interior de la membrana, iones positivos en el interior de la membrana, despolarice al receptor y permita la transmisión del estímulo. También los efectos de la radiación electromagnética, en este caso la luz. Ustedes saben que la luz está descompuesta en diferentes colores. Estos colores, entonces, desde el negro hasta el blanco, toda la gama de colores, impactan sobre los receptores sensitivos que están en la retina. Los conos, los bastoncillos, son capaces de percibir una mayor o una menor intensidad de la luz, y sabemos que todos los objetos refractan la luz y esa refracción de la luz es diferente de acuerdo al color del objeto. Si el objeto es blanco, va a haber una mayor refracción de la luz. Si el objeto es negro, va a haber una menor refracción de la luz y toda la gama de colores en el medio, ¿no? Entonces, ven, nuestros receptores son capaces de descomponer la luz que viene proveniente de todos los objetos. Y conocemos, gracias a eso, el color de los objetos, la forma de los objetos, la profundidad de los objetos. Bien, entonces, la causa básica del potencial de membrana va a ser una modificación en la membrana del receptor. Todos estos estímulos pueden modificar la permeabilidad de la membrana del receptor. Esta permeabilidad va a permitir que ingresen mayor cantidad de iones positivos.
doctores. Disculpe, doctor, se le está cortando, no se escucha nada. ¿Se salió? Bien, volvemos. No sé qué es lo que pasa, pero yo no uso siquiera el internet de aquí de la universidad porque es malo, me paso los datos de mi celular, siempre me funciona bien, pero no sé si es el aula, no sé. Mañana voy a dar la clase desde el laboratorio de arriba, creo que ahí puede llegar mejor el internet a mi. No sé, o sea, a ver menos interferencia. Tal vez sea el aula que no se recibe bien, no permite que recibamos bien los datos. Bueno, continuaremos con la clase. Bien, entonces, vean, los potenciales de receptor, entonces, están directamente producidos por estos cambios en la permeabilidad de la membrana, ¿no? Ahora, también los potenciales del receptor tienen un umbral, este umbral de despolarización es necesario para desencadenar toda el mecanismo de transmisión del impulso del estímulo hacia el nervio periférico. Cuanto más alto sea el potencial del receptor por encima del umbral, mayor va a ser la frecuencia también. ¿Vean? Si subimos, ustedes pueden ver aquí, está el potencial de membrana en reposo. Por debajo del umbral no hay potenciales del receptor. Por encima del umbral sí se empiezan a producir ya potenciales del receptor. Pero ven, aquí ni bien hemos pasado el umbral, el potencial del receptor es uno solo, aislado. Aumenta el voltaje más alto que el umbral, es el voltaje, el potencial del receptor va a ser más frecuente. Y cuanto más alto sea el voltaje, cuanto más ascienda desde el umbral el voltaje, los potenciales del receptor se van a hacer mucho más frecuentes y así vamos a percibir con mayor intensidad un estímulo, ¿no? Ya sea un estímulo táctil fino, por ejemplo, cuando hablamos de un estímulo táctil fino, si pasamos los dedos, las yemas de los dedos sobre una superficie lisa, los potenciales del receptor
van a, en primera instancia, ser muy aislados, ¿no? El umbral va a ser, apenas va a superar el umbral y vamos a sentir una superficie muy lisa. Pero si hay un granito de polvo, de arena, y que ni lo llegamos a ver, lo tocamos, los potenciales del receptor se van a hacer más intensos en ese momento y vamos a poder percibir ese granito de arena que puede estar sobre la pantalla de nuestros celulares, que es una superficie tan lisa y tan fina, ¿no? Si tocamos esa superficie, es totalmente lisa y uniforme. Nuestros receptores de tacto fino aquí están trabajando intensamente. Pero ven, si ahí hay un granito de arena que ni siquiera lo vemos, nuestros dedos son capaces de percibir. Entonces va a haber un aumento del estímulo eléctrico, más canales de sodio se van a abrir y va a haber una mayor intensidad en la transmisión del estímulo porque los potenciales del receptor se van a hacer más frecuentes, ¿no? Bien, ahora, este es un ejemplo de cómo se transmite el estímulo a través de un corpúsculo de Pacini. Este corpúsculo de Pacini es un corpúsculo para la presión, es un corpúsculo que tiene una característica, digamos, muy particular, es un bulbo y tiene varias capas. Este corpúsculo, estas capas son como las envolturas de una cebolla, hagan de cuenta que este corpúsculo es como una cebolla y tiene muchas envolturas y en el centro está el nervio al que se une al receptor. Fíjense, aquí este es parte del receptor y este ya es el nervio raquídeo que va a transmitir la sensibilidad. ¿Qué ocurre entonces? Este corpúsculo de Pacini es un receptor de presión. Entonces, cuando hay un estímulo que deforma al corpúsculo, entonces se abren canales de sodio, el sodio ingresa al interior y el potencial se transmite. Primero se propaga dentro del propio receptor y finalmente en su unión con el nervio raquídeo. En el propio receptor se llama potenciales del receptor y en el nervio raquídeo se van a transmitir los potenciales de acción de corpus de nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier, ¿no? Porque ya estos son es un nervio mielinizado, esta es la fibra de mielina y aquí están los nódulos de Ranvier. Ahora, esto entonces, este es un hagan de cuenta que está una cebolla y aprietan a la cebolla, esa fuerza de apretar la cebolla se va a transmitir de capa en capa, de capa en capa, hasta la última capa. Hagan de cuenta que esta es la última capa de la cebolla. Esa última capa va a presionar sobre la parte interna del receptor. Y aquí se va a producir el ingreso, la permeabilidad, el cambio en la permeabilidad de la membrana del receptor y los iones sodio van a ingresar al interior para despolarizar al receptor, ¿no? Bien, luego ese flujo de corriente ya va a transmitirse al nervio raquídeo. Entonces, cuanto mayor es la intensidad del estímulo,
Bien, seguiremos. Como les decía, cuanto mayor va a ser entonces la intensidad del estímulo, o mayor va a ser el potencial del receptor, ¿no? Si volvemos a esta, aquí observamos esta gráfica, ¿verdad? La intensidad del estímulo puede simplemente alcanzar a que pase el umbral. Si es, el estímulo es muy poco intenso, ni siquiera va a bajar, pasar el umbral y no se va a desencadenar un potencial del receptor. Pero si el estímulo es suave, pero logra pasar el umbral, se va a desencadenar un potencial del receptor. Pero cuanto más intenso el estímulo, si presionamos más cualquier zona de nuestro cuerpo, estos corpúsculos de Pacini van a abrir más y más y más canales de calcio, o perdón, canales de sodio, y los potenciales de acción van a ser más frecuentes. Y si son más frecuentes los potenciales de acción que se están transmitiendo, la intensidad del estímulo va a ser mayor. Entonces, vean, podemos observar, cuanto mayor es el estímulo, más intenso es el estímulo, mayor va a ser la amplitud del potencial del receptor que se observe en cualquier receptor sensitivo. Ahora, los receptores sensitivos están diseñados para transmitir señales mientras haya el estímulo. Pero hay algunos receptores sensitivos que no siempre responden a esta característica. Hay algunos receptores sensitivos que se adaptan al estímulo, que al principio transmiten rápidamente y podemos percibir el estímulo, pero luego se van adaptando y ya no percibimos el estímulo. Es como si ya no hubiera estimulación. Esa capacidad de adaptación es esencial en algunos receptores sensitivos. Por ejemplo, los receptores del tacto, si ustedes ponen su mano sobre la mesa, al principio sienten el peso de su mano sobre la mesa y luego pasa un tiempo y luego dejan de sentir ya. Es como si no estuvieran con la mano sobre la mesa. O los receptores que tenemos en la piel, cuando nos vestimos, nos ponemos la ropa, sentimos el contacto de la ropa con nuestro cuerpo y a los pocos, que se dio en un periodo muy corto de tiempo, de segundos, ya dejamos de sentir prácticamente el contacto de la ropa con nuestra piel. Nos olvidamos de que estamos vestidos, porque si no, fíjense, la transmisión de ese estímulo realmente ocuparía una gran parte del sistema nervioso. Está bien, al principio, cuando entramos en contacto, sentimos, se estimulan los receptores. O sea, dejamos de percibir el estímulo. A eso se llama la adaptación de los receptores. También el órgano del pelo se adapta. Vamos a ver en prácticas cómo se produce esta adaptación de los receptores. Y vamos a comprobar mediante algunas unos experimentos muy sencillos que los receptores, el órgano del terminal del pelo, el corpúsculo de Pacini, por ejemplo, nos sentamos, sentimos que nos estamos sentando, sentimos la presión de nuestro cuerpo sobre nuestros glúteos y la piel que cubre nuestros glúteos, pero empezamos a trabajar, ya nos olvidamos, ya no hay mayor transmisión del estímulo, hasta que si no nos movemos durante un buen rato, entonces sí, ya puede empezar a haber un daño por el peso sobre los tejidos y sentimos una molestia. Nos movemos un poco y deja de existir la molestia y otra vez seguimos como si nada. Entonces, esa es la adaptación de los receptores. Los que más fácilmente se adaptan son el corpúsculo de Pacini, el órgano terminal del pelo. Otros receptores, sin embargo, como les decía al principio, están diseñados para transmitir estímulos constantemente.
Es decir, tienen que estar transmitiendo el estímulo mientras esté el presente. La sensibilidad se va a transmitir mientras el estímulo esté presente. Esos, por ejemplo, los receptores del dolor, los receptores que están en los músculos, los usos musculares, los tendones, los órganos tendinosos de Golgi, los receptores que están en el vestíbulo, en el aparato vestibular. Son receptores que no se pueden adaptar, tienen que transmitir permanentemente la información que necesita nuestro organismo para responder milisegundo a milisegundo a diferentes situaciones que nos toca vivir. De hecho, los receptores para el dolor no se adaptan nunca. Mientras haya un daño en el tejido, va a doler. Se retira el daño en el tejido, se cura, elimina el estímulo doloroso, va a dejar recién de doler, ¿no? Por eso el dolor es un mecanismo de alarma que tenemos, de protección. Mientras haya un estímulo que nos está produciendo daño, el dolor va a estar presente. Retiramos el estímulo que nos produce daño, solucionamos el daño en el tejido, el dolor va a desaparecer. Ahora, hay diferentes mecanismos de adaptación de los receptores. Hay uno que, en el que mientras el receptor es estimulado, el primer milisegundo o los primeros segundos ingresan los iones desde el líquido extracelular y producen una despolarización intensa, pero luego el líquido intracelular se empieza a redistribuir y ya no hay una apertura nueva de canales de sodio, entonces deja de transmitirse el estímulo. También hay un proceso de acomodación por el que la fibra nerviosa paulatinamente acomoda el estímulo. Tal vez también se deba a la inactivación progresiva de los canales de sodio, pero ya en la fibra nerviosa, que ya no transmite el estímulo a través de su recorrido. Son los posibles mecanismos de adaptación. Ahora, tenemos dos tipos de receptores según se adapten o no. Hay unos que son los receptores de adaptación lenta. Estos receptores siguen transmitiendo el impulso hacia el cerebro mientras esté presente el estímulo. A estos también se los conoce como receptores tónicos. Los usos musculares, la mácula del aparato vestibular, la cresta ampular también del aparato vestibular, los receptores para el dolor, los baroreceptores del árbol arterial o los quimiorreceptores que están en el organismo, en las arterias. Son receptores que no se adaptan nunca. Tienen que seguir transmitiendo el estímulo mientras la sensación, la sensibilidad, mientras el estímulo esté presente. En cambio, los receptores de adaptación rápida o receptores de velocidad, también llamados receptores fásicos, se adaptan con rapidez. Estos no pueden transmitirse, no pueden utilizarse para transmitir continuamente una señal, sino esta señal se activa y se desactiva rápidamente. Se activa cuando hay un estímulo nuevo que está presente. Por ejemplo, si yo pongo, aquí tengo un papel de un dulce que alguien dejó aquí botado en esta mesa, pero este papel del dulce, que es muy liviano, pongo sobre la palma de mi mano. Al principio siento que el papel toca la palma de mi mano y percibo esa sensación. Pero en este momento ya no estoy percibiendo nada. Les invito a que hagan esa prueba. Pongan un lápiz, si quieren, sobre su mano
y esperen, no muevan sin su mano y esperen y van a ver cómo va a desaparecer la sensibilidad. Cuando levanten el objeto, ese movimiento va a hacer que otra vez se active y entonces se está levantando el objeto. Y luego vuelven a poner el objeto, van a sentir que el objeto está sobre la palma de la mano, pero pasan unos segundos y luego ya se han adaptado, ya dejan de transmitir. Esto es importante porque hay tantos estímulos, en especial sobre la superficie de nuestro cuerpo, que si estos receptores, todos los receptores que tenemos sobre la superficie del cuerpo, órganos terminales del pelo, discos de Meissner, corpúsculos de Pacini, de terminaciones nerviosas libres, etcétera, transmitieran todo el tiempo, inundarían de señales el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso selecciona las señales que le interesan o no, y estos receptores ayudan a esa selección. Bien. Ahora, tenemos diferentes tipos de fibras nerviosas que transmiten la información sensitiva. Hay una clasificación fisiológica y también hay una clasificación, digamos, desde el punto de vista anatómico de las fibras nerviosas que transmiten la información. Estas son las fibras que están en los nervios periféricos, del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo. Estas fibras se clasifican en primer lugar en fibras amielínicas y fibras mielínicas. Las amielínicas son las que no tienen la vaina de mielina y las mielínicas son las que sí tienen la vaina de mielina, la protección de mielina. A las mielínicas las podríamos llamar fibras tipo A, usted las llama tipo fibras tipo A, y las amielínicas son las fibras tipo C. Estas fibras, las A y las C, transmiten diferente tipo de información. Las amielínicas transmiten una información que es más, menos específica, es menos precisa y es una información que tarda más en llegar al sistema nervioso. En cambio, las mielínicas transmiten una información más precisa, una información más fina, más localizada y tardan menos en llegar al sistema nervioso central desde la periferia. Vean, las fibras mielínicas además son más delgadas, son fibras que están entre 0 a 0,5 micrómetros también son lentas, tardan en transmitir el estímulo entre 2 a 0,5 metros por segundo, aunque desde luego 2 metros por segundo es una velocidad alta en el sistema nervioso, o es una velocidad alta para un análisis macroscópico, digamos, 2 metros por segundo. Imagínense lo que tarda en recorrer la sensibilidad dolorosa desde el estómago hasta el cerebro. No hay ni un metro, medio metro, ¿no? Entonces, 2 metros por segundo llega en menos de un segundo la sensibilidad dolor, pero dolorosa al sistema nervioso central. Pero para el sistema nervioso central esa es una velocidad muy lenta. Vean, hay fibras mielínicas que pueden transmitir hasta 120 metros por segundo de velocidad y que son las fibras más delgadas, ¿no? Pueden medir entre, son las fibras más gruesas, las fibras más delgadas son las amielínicas, las fibras más gruesas
como son las motoneuronas anteriores, los cordones de los nervios raquídeos que llegan hasta los músculos, son los que transmiten velocidades más rápidas, ¿no? Son mielínicas, gruesas y muy veloces. Ahora, vean, si observamos esta clasificación, las amielínicas, las fibras, se ocupan de transmitir sensaciones muy gruesas, groseras, poco específicas, ¿no? Como el tacto grosero, el picor, el escozor, el dolor lento, una modalidad de dolor, el dolor lento, el dolor que viene de los órganos, y algunos estímulos procedentes del sistema simpático. En cambio, las mielínicas van a transmitir una serie de modalidades sensitivas y también las mielínicas se clasifican en una subdivisión. Tenemos las A, que son todas las mielínicas, pero dentro de las mielínicas hay las A alfa, que son las más gruesas, las más veloces y que son las que llevan información hacia el huso muscular desde hasta anterior de la médula por los nervios motores hasta el huso muscular, llevan la información motora. Luego están las A beta y las A gamma, que tienen velocidades menores que las A alfa, las A beta, entre 60 y 80 metros por segundo, son un poco menos gruesas también, entre 10 y 15 micrómetros, y pueden transmitir información sobre la vibración, por ejemplo, procedente del corpúsculo del corpúsculo de Pacini, o el tacto fino, el tacto discriminatorio, este tacto que nos permite precisamente encontrar un granito de arena que es invisible prácticamente sobre la pantalla de nuestro celular, ¿no? Luego están las A gamma, que también transmiten estímulos a gran velocidad, entre 10 y 5 metros por segundo, perdón, entre 60 y 30 metros por segundo, miden entre 10 y 15 micrómetros y son capaces de transmitir información que también parte desde el huso muscular hacia hacia el sistema nervioso o parte de los receptores del pelo o del tacto fino, del tacto discriminativo también, ¿no? Y finalmente están las A delta, que son las más delgadas de las fibras mielinizadas, las menos veloces, miden entre 5 y 1 micra y transmiten una velocidad entre 6 y 30 metros por segundo. Estas pueden transmitir el dolor rápido y algunos tipos de también modalidades como el tacto un poco más grueso, ¿no? Bien, entonces son los diferentes tipos de fibras nerviosas que tenemos en el sistema nervioso central, perdón, en el sistema nervioso periférico. Ahora, todas las fibras nerviosas son capaces de transmitir señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos que constan las fibras. Entonces, hay fibras que van a transmitir la intensidad del estímulo por sumación espacial y otros que van a transmitir por sumación temporal. ¿Qué significa esto? La sumación espacial no se refiere a que la intensidad de un estímulo se va a aumentar cuando hay un número mayor de fibras involucradas en el y que son estimuladas. Si yo estimulo en una zona de la piel, por ejemplo, un gran número de fibras nerviosas, como en este caso
muchas fibras. Cada uno de estos puntitos rojos y amarillos es un fascículo de la fibra nerviosa. Cuanto más de estas fibras, o una fibra de un fascículo nervioso, de un nervio, ¿ya? Cuantas más fibras yo estimule, involucre en la estimulación, el estímulo va a ser transmitido más rápidamente y con mayor intensidad. Cuando menos fibras estén involucradas, el estímulo va a ser moderado. Y si hay muy pocas fibras involucradas, el estímulo va a ser muy leve, ¿no? Entonces, a esto se conoce como campo receptor. Cada fibra para el dolor, por ejemplo, se ramifica en ciento de minúsculas terminaciones libres que cubren un área específica de la piel. Esa área específica de la piel tiene alrededor de unos 5 milímetros de centímetros de diámetro. Esos 5 centímetros se conoce como campo receptor. La estimulación de ese campo receptor, cuantos más terminaciones active, mayor va a ser la intensidad, va a ser la intensidad del estímulo. La sumación temporal, en cambio, se refiere a cuando hay una mayor cantidad de estímulos en una unidad de tiempo. Fíjense, aquí estamos hablando de sumación espacial, un espacio, una superficie, un espacio, 5 centímetros. Aquí estamos hablando de tiempo, es la sumación temporal. Cuanto mayor sea el número de impulsos nerviosos o de estímulos que llegue al nervio, mayor intensidad va a tener entonces la transmisión de ese estímulo, ¿no? A mayor cantidad de impulsos, ¿verdad? En un tiempo, si este es, esto está dividido en milisegundos, ¿no? Si de aquí hay un milisegundo, de aquí hay otro milisegundo, y aquí hay otro milisegundo, aquí otro milisegundo, aquí otro milisegundo. ¿Ve? Si los impulsos son, este es un impulso muy débil, apenas la intensidad del estímulo aumenta. Aumenta la cantidad de estímulos en la unidad del tiempo, también va aumentando la intensidad del estímulo, pero aquí hay muchísimos estímulos en la misma unidad de tiempo y fíjense, la intensidad del estímulo aumenta notoriamente. Entonces, esta es sumación temporal. La sumación espacial es cuanto mayor número de fibras están involucradas, mayor será la intensidad del estímulo. Espacio, más fibras. En cambio, aquí es a mayor cantidad de impulsos, ¿no? Por ejemplo, nuestros vibradores de los celulares, ¿eh? Cuando vibra un celular, genera una gran cantidad de impulsos. Cuanto más rápido se generen esos impulsos, con mayor intensidad va a ser transmitido el impulso y más vamos a sentir al celular vibrando en nuestro bolsillo o en nuestra mochila o donde lo tengamos o sobre la mesa, ¿no? Incluso si el celular está sobre la mesa y nosotros estamos con las manos también en la mesa, podemos sentir esa vibración que se transmite a la madera y luego a nuestros corpúsculos de Pacini que están en las manos o en cualquier parte del cuerpo que esté en contacto con el objeto que vibra. ¿Ven? Mayor cantidad de estímulos, de impulsos, mayor será la intensidad del estímulo en este caso. Bien, luego está la transmisión de señales por grupos neuronales. Si ustedes ven, el sistema nervioso no va a transmitir las señales de neurona en neurona, de una neurona en neurona, de una neurona a otra neurona. Ese es, bueno, para un ejemplo. Hay muy pocas situaciones en las que se transmite de una neurona a otra y de otra a otra, ¿no? Eso es más didáctico. Generalmente, la transmisión de señales es a través de grupos neuronales, ¿no? Vean, aquí tenemos unos grupos neuronales que están transmitiendo el mismo estímulo, una
tenemos una fibra de llegada, ¿no? De entrada, está la 1 y la 2, entonces, estas son fibras de entrada que están trayendo el estímulo, y hay fibras de salida, la fibra A, B, C, D. La fibra de llegada está actuando sobre, vean, tiene terminaciones nerviosas sobre C, sobre B y sobre D. La fibra, la 2. La fibra 1 tiene sobre A, sobre B y sobre C también. Pero hay aquí lo que se llama el campo de estimulación. ¿Cuál va a ser el campo de estimulación de la fibra 1? La fibra A. Porque aquí llegan mayor cantidad de terminaciones. Entonces, cuando llega un estímulo por la fibra 1, aquí a la neurona A le va a estimular intensamente. También va a estimular a la B, pero solamente tiene dos terminaciones. Y también a la C, pero menos, porque solo tiene tres terminaciones. La fibra 2, en cambio, va a estimular intensamente a la fibra D, porque este es su campo de estimulación, y va a estimular menos a la fibra C y a la fibra B. Pero cuando un impulso llega por las dos fibras, estas dos suman. Fíjense, aquí hay una sumación espacial. Van a haber estímulos que llegan desde la fibra 2 y desde la fibra 1 a la fibra B. Y estímulos que llegan desde la fibra 1 y a la fibra 2 simultáneamente a la fibra C. Puede sumar. Pero si solamente llegan estímulos por la fibra 1, el que va a estar 100% estimulado o la que va a estar 100% estimulada es la fibra A. En menor medida la fibra B. Aquí habrá una facilitación. La fibra B estará facilitada antes que excitada. Ahora, puede haber estímulos que estén por encima o por debajo del umbral de excitación. Vean, aquí hay unos conceptos importantes que hay que conocer. Cuando el estímulo, el que llega a una neurona, como el de la 1 a la A, va a hacer que suba el umbral, la excitación por encima del umbral de excitación, vean, esta fibra va a quedar excitada. Ahora, ¿qué sucede si solamente el estímulo, ya, esto es la fibra A, pero si tomamos en cuenta la fibra B, si a la fibra B solamente le llegan estímulos desde la fibra 1, por estas dos terminales, y esos estímulos están por debajo del umbral de excitación, la fibra no está excitada, pero tampoco está en el inhibida o no está en el potencial de membrana en reposo, porque por aquí están llegando estímulos que están haciendo que cambie la permeabilidad de la membrana y aumente la carga eléctrica dentro de esta neurona. Pero ese aumento de la carga eléctrica está por debajo del umbral y si no está en el umbral, no se despolariza. En este punto, la fibra está facilitada. Esto de que la fibra está facilitada quiere decir que necesita de otro estímulo que le permita pasar el umbral para que recién se despolarice. Entonces, por ejemplo, si esta fibra está facilitada, llega otro estímulo procedente de la fibra 2 y que va a hacer que el umbral sea superado y recién se va a despolarizar y se va a excitar. Mientras tanto, no está excitada, está facilitada, ¿no? Bien, aquí vamos a quedar hoy día. Continuamos mañana. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, terminamos la clase. Gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.